un regalo. Es nuestro primer aniversario, ¿verdad? Hay un asesino serial. Quiero tu perspectiva. Nuestro primer aniversario y solo tengo un papel. ¿Qué te hace pensar que yo soy tan barato? Creí que tendrías curiosidad. ¿Tú crees que me inclino a esas cosas? No es así. Oye, ¿tiene fotografías? Pues sí que es muy violento. Debe estar roto. Veo que son como acertijos, ¿eh? Es muy meticuloso. Es como si lo hubiera planeado durante toda su vida. Ya sé quién es. Es un don nadie que quiere ser alguien. Una alcaldesa, un comisionado. Sí, tiene ambiciones. ¿Crees que su motivo es político? No. Esto ya es muy personal. Él siente que todas estas personas lo maltrataron. Probablemente se deba heridas del pasado robadas con mucho dinero. ¿Y por qué me escribe? Tal vez sea admirador tuyo. Tal vez sea una historia de venganza. O puede que tú seas el plato fuerte. ¿Teorías? Ninguna. ¿En serio? Casi siempre estás un paso por delante. Pero algo ha cambiado esta vez, ¿no? Esto resulta molesto para ti. Volvamos con él. ¿Por qué? Tú eres más divertido. Porque no hablamos sobre mí. ¿Y de qué deseas hablar? Quiero saber cómo piensa. Ya sabes exactamente cómo piensa. ¿Acaso leíste el archivo? Ustedes dos tienen mucho en común. Sí, aventuras enmascaradas. Y yo diría que es justo. ¿Te asusta que te haga ver débil? Me hiciste perder mi tiempo. Está bien. Te diré lo que pienso si eso quieres. Yo opino que quiere saber sus intenciones, sin importar el que te ame o te odie, por la única razón de que muy en el fondo te aterroriza el hecho de que pienses que tiene razón, que creas que se lo merece, que se lo merece.